Buenos días, Pati y Omar. La exuberante geografía michoacana fue el escenario donde se desarrolló desde hace más de 1000 años la cultura purépecha, pueblo que mantuvo una política de aislamiento, por lo que su lengua no tiene relación con ninguna otra. Los purépechas fueron el único reino que no pudieron conquistar los aztecas. Fueron excelentes tejedores y se hicieron famosos por sus trabajos con plumas de colibrí, piedras preciosas y metales como cobre y oro. Durante el periodo colonial se consolidó la evangelización y el mestizaje. Las culturas prehispánicas sufrieron fuertes modificaciones, pero no han perdido su esencia, la cual vive en su tradición artesanal, así como en su variada y deliciosa gastronomía. Esta sirvió como modelo para que la cocina tradicional mexicana fuera inscrita en 2010 en la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO. Una mínima muestra de esta vasta gastronomía incluye platillos como uchepos con crema y corundas con carne de puerco, como se les conoce a estas variedades regionales de tamales. Aporreadillo, carne seca con huevo en salsa roja. Morisqueta, arroz cocido servido con salsa de jitomate, enchiladas placeras y, por supuesto, las tradicionales carnitas de quiroga. Dentro de los productos regionales sobresalen el pescado blanco del lago de Pátzcuaro y el queso cotija. La capital del estado ha sido sede en los últimos años del festival gastronómico Morelia en Boca, que reúne a lo más sobresaliente de sus cocineros y de sus productos, destacando la presencia de cocineras tradicionales que han puesto en valor la culinaria michoacana. Para los amantes de la repostería, una escala obligada es el Museo del Dulce, donde se pueden disfrutar más de 300 variedades de dulces tradicionales, como ates, morelianas, cajeta, cocadas, rollo de guayaba, jamoncillos de leche y huevos reales, entre otros. Michoacán es sin duda un estado que con su cocina enorgullece a los mexicanos. Les comparto un recorrido gastronómico por Michoacán en mi página web, www.saborearte.com.mx. Nos vemos la próxima semana aquí en Sabor de México.